El asfalto frío ya es una realidad en la ciudad de Murcia. Lo podemos ver en diferentes calles del barrio del Infante y tiene como principal objetivo rebajar la temperatura del pavimento y del propio ambiente frente al asfalto tradicional. El asfalto frío lo que hace es reducir la temperatura en superficie en torno a 8 o 10 grados, dependiendo de la época del año y de otros factores ambientales, frente al asfalto tradicional. Luego también consigue un efecto de atenuación acústica, o sea, reduce el nivel de ruido en torno a 2 o 4 decibelios aproximadamente. También contribuye al ahorro energético. Al ser un asfalto reflectante, refleja la luz y consigue en horario nocturno una mejor iluminación por parte de las farolas. O sea, utilizando menos farolas, utilizando una menor intensidad luminosa, consigue la misma iluminación en la calle. Por lo tanto, el ahorro energético también en este caso es importante. La principal diferencia entre el asfalto tradicional y el frío es el color. En el caso del asfalto tradicional es un betún, consecuencia de destilado del petróleo, un betún negro, un betún oscuro, y en nuestro caso un betún sintético de color más claro. Un proyecto que comenzó en 2019 y que empieza a recalar en otras ciudades tanto a nivel nacional como internacional. Han habido varias instituciones que se han interesado en este asfalto frío, tanto a nivel nacional, como por ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Barcelona, como a nivel internacional, algunas ciudades de Estados Unidos se han interesado por este asfalto. Y a día de hoy incluso de la parte de Emiratos Árabes, comentaba hace un momento, que también están interesados por este asfalto, porque al final, en fin, son muchas ventajas respecto al asfalto tradicional, sobre todo en las ciudades. Aunque tiene un coste superior al asfalto tradicional, desde el Centro Tecnológico de Construcción no descartan que este nuevo pavimento en un futuro sea más habitual en el centro de las ciudades. El asfalto frío actualmente es prácticamente el doble de caro que el asfalto tradicional, pero al final, por economía de escala, si la demanda fuera aumentando, pues evidentemente los precios se irían igualando y en el futuro pues quizás los precios serían incluso similares al asfalto tradicional. Un asfalto frío que ya está dando resultados, donde los propios vecinos del Infante notan un descenso en la temperatura ambiente del barrio.